¿Cómo ves el tema de Gaya? Bueno, eh, Gaya... Si el, el, la dirección deportiva confiaba en el jugador desde el principio de temporada, por eso sale Bernat al Bayern de Múnich, pues a lo mejor cuando ha explotado definitivamente, cuando a, a ojos de toda España ha explotado, cuando la dirección deportiva sabía que en, esa, en ese jugador estaba esa perla que, que ahora está en el campo, pues igual tenía que haber actuado antes. ¿no? Mm, bueno, yo creo que va a ser una negociación complicada, porque... Si el Real Madrid está metido en ese ajo, eh, sabemos que Florentino Pérez, pues cuando se pone cabezón, se pone cabezón. Pero bueno, yo creo que el, que el jugador es muy del Valencia, la familia es muy del Valencia. Es un crío eh, que ha crecido y, y se ha desarrollado aquí en, en Paterna y yo creo que al final renovará por el Valencia. Mm, quizá hoy no es el día, pero ¿te has dado cuenta que, que cuando Florentino Pérez se ha puesto cabezón, cuando el Valencia nunca se ha llevado a ningún jugador? Es cierto. Eh... Por, por lo que sea. Es decir, el único que se llevó. Pero a Mirato y por la cláusula. ¿no? Pero era Lorenzo Sanz. Ah, bueno, era Lorenzo Sanz, perdón, sí, es verdad, sí, es verdad. Era Lorenzo Sanz. Hablamos sí, del año 96, Florentino sí, sí. aún no había aparecido en el firmamento. Se llevó a. A Raúl Albiol, pero porque no, no, el Valencia accedió. Es decir, sí. Era otra época. Bueno, mmm, si me fuera otro jugador, yo, a lo mejor yo te diría que, que hay dudas, ¿no? Pero yo creo que el valencianismo de Galla está fuera de, de, de toda duda. Y... Yo creo que a día de hoy, si tuviera que poner la mano en el fuego, pondría porque Gallaz firma y renueva por pues, Valencia. Mm. Yo también, fíjate, tuve el día que escuché a Rufete, eh, que no fue excesivamente categórico, pero por la manera en que dijo, y lo que dijo sí que me pareció también, eh, coincido contigo, creo que, que va por ahí el dato. Sí, es el caso de Paco Alcácer. Paco Alcácer en el primer momento dijo que quería renovar, que se quería quedar, y así ha sido, ¿no? Ajá. Pues escuchamos a Nuno, al técnico del Valencia, hablando precisamente de esa mmm, posibilidad, ¿no? Cuando, porque ayer le, pregunté, eh, le preguntaron en la rueda de prensa sobre el futuro de Gallá. Sí, fue, creo que es público, salió, salió en, la, en la prensa ese tema. Lo que puedo decir es que gaya está muy involucrado en lo que es el Valencia Club de Fútbol. Es un jugador que demuestra cada momento lo que, lo que le gusta a este club, lo que sufre por este club y está muy muy metido en el proyecto es un grandísimo jugador muy joven tiene una margen de progresión grande aún puede mejorar pero lo que pone en su parte nosotros para nosotros es muy bueno tenerlo tenerlo bueno digamos que se ajusta al discurso correcto ¿no? Cor políticamente correcto sí bueno después de de los eh, excesos verbales por ejemplo, de alguna manera en uno pues Eh sí, se ajusta al criterio políticamente correcto en y yo creo que allá insisto, son jugador que que está comprometido con el equipo, está comprometido con el club, con el escudo uh -huh. y yo creo que seguirán en el mestá